Pinche Greg, me mando los dientes a la luna, pero ahora haré un poco de musilokis mientras me llegan los nuevos. Vaca Lola, la vaca Lola, hola Monster, ¿estás haciendo música? No veón, estoy cocinando. ¿A qué fino? Entonces déjame tocar a mí. Me sacaré unos rolones más buenos que los que saca Bad Bunny. ¿Qué haces? ¿Tocar algo calidad? ¿O me quedo feo? Sabes que eres mi pana y todo, pero de antemano te digo que te vayas a la concha de la lora. Espero no me vuelva a fregar la paciencia, ahora seguiré tocando. Ya es hora de las clases de música, Sileile. Oye, Laura, ¿no tienes nada bueno que hacer? En realidad, no. Mira, por allá está la cocina. Eso suena muy machista. Ahora sí se fueron las guamas estas, seguiré tocando tranquilamente. Uy. Mamá huevo larga. Estoy bien. Monster está pasado de pendejo, hay que darle una lección. Tienes razón, pero ¿cómo le hacemos? Ya se me ocurrió algo, ser spawnia Quackity. Quackity, está bien. ¿Qué hubo, carnal? Ahora espera mientras preparo algo. ¿Preparar? ¿Acaso me van a hacer caldito? No, Tranquilo, no te haremos caldito. Necesito que pruebes, esto es una poción musical y tú serás el conejillo de pruebas. Siento el perreo intenso. Hasta con las patas creo música, soy el mejor músico del planeta. Calla bicha, aquí llego el papa de las gallinas. Mi poción fue todo un éxito. What? Ahora el que tiene el flow soy yo. Pero que están viendo mis ojos imaginarios, un pollo musical. Y que toca 40 veces mejor que tú, mira nomás. Eso es fácil de tocar, muy easy. ¿Qué te parece este? Tan fácil como mi prima. Yo toco mejor. En tus sueños, mira. Eres easy. Soy mejor. Yo te supero. Yo te supero a ti. ¿Sabes qué significa esto? Una guerra musical. De una. Échenme una mano. Allá voy, mira Monster, toco mejor que tú. Con una mano te gano. Tenemos mejor ritmo. Yo tengo más estilo. Yo también puedo tocar. Con los pies te puedo superar. Ya casi estoy listo. Subiré una historia al WhatsApp. Esto es ritmo. Ya me dieron la qué emoción. Ya estoy listo, Monster. Sí, sí, lo que digas. Vieron, yo solito pude con ustedes y fue fácil. Apúrate con eso, Laura. No me apures, ya está listo, beban hasta el fondo. A ver qué tal, guacala sabe a las medias de Greg. A mí me da igual el sabor, vamos a superar a Monster para que sea serio. Ni aunque me moches los brazos. Eso vamos a ver. Ya me tienen aburrido, vale. Tócate esta. Fácil. Mámalo. Saben, ya me tienen verde, toquemos de una buena vez. Tienes razón. Let's go. Hecho. Tocaron de 10, los felicito. Al parecer, si los subestime un poco, tendré que ponerme las pilas, ya se me ocurrió algo. Si quieres la polla con cebolla. Literal. Gente y Quackity, miren, Monster está haciendo algo. Tienes razón, ¿qué estará haciendo? Unos toques más y mi decoración estará lista. Eso es más feo que ver a Cristina en pantaletas. ¿Para qué dices eso? Ahora me dieron ganas de vomitar. Esa vieja cara de perro, además de ser fea, es más ratera que el ratero del Chavo. Ajá, eso da igual. Ahora dinos qué planeas hacer. Demostrar que soy mejor músico que ustedes. Miren nomás. Nuestras decoraciones serán más mamalonas. Esperen que me falta una pieza. Listo, ahora sí a tocar. Parecemos una banda de jazz, jeje. Espera, que aún tengo un truco. Muajajaja, miren cómo toco. Parezco un músico profesional. Parecemos el elenco de Soul. Tienes razón, somos la banda de Soul. Porque su música te mata del aburrimiento. Y aún así te ganamos, XD. Soy el más veloz. Me siento genial, uy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 
Enseñémosle. Y sí, síganme pues. Sigue el ritmo, ya lo tengo. Miren, me creé una guitarra eléctrica. No es justo, yo también lo puedo hacer. Esto es lo más genial del mundo, sí. Pelea de guitarras o te cagas. Sin miedo, carnal. 1, 2, 3. Estoy listo. ¿Y tú, Laura, ya lo estás? Hasta me hizo un bajo. Voy con todo. Estos mamañemas convirtieron esto en el antro donde trabaja mi vecina. No tengo opción, tendré que demostrar quién manda. Llegó el papa de los helados. Ese es Greg. Así se toca cuerda en Ups, aprendan. Para que aprendan que el único rock star soy yo, ahora con su permiso voy a dormir. Ah, camita, allí te voy otra vez, sí. Y pensar que ese infantiloide nos ganó. Es Greg, ¿qué esperabas? No sé ustedes, pero ese cabeza de calabaza se merece mucho respeto. Y se va a dormir como si nada, madre loco. Hola mi gente bella, espero estén todos bien y que les haya gustado este video. Disculpen la demora, pero como ustedes saben, las cosas por aquí no son fáciles, pero aquí seguiré haciendo videos para ustedes, y tampoco me puedo olvidar de saludar a todos estos panas. En verdad, gracias por seguir aquí apoyando las ideas y videos que subo a esta plataforma, los quiero mucho. Bueno, yo la voy dejando por aquí, como siempre les digo, si son nuevos por acá no olviden dejar su bello pulgar arriba y también como no compartir este bello video con todos sus conocidos, eso me ayudaría mucho. Bueno, acá me despido gente, chao amigos y amigas de YouTube, nos veremos en otro video.